Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 14 grados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted el día de hoy en este cierre de semana. La muerte sorprende a mujer minutos antes de recibir la vacuna anticovid de refuerzo. Se trata de María del Carmen Carranza, de 44 años, quien repentinamente desvaneció cuando era acompañada por su esposo para obtener la dosis de refuerzo en la jornada de vacunación allá en Ramos Arizpe. Un infarto le habría arrebatado la existencia. Un reto viral le cuesta su libertad. Lo que comenzó como una broma para TikTok terminó siendo una pesadilla para Lisbeth N., madre de un pequeño de 4 años a quien amarró y maltrató en el municipio de Muzquiz, pues ahora la mujer fue vinculada a proceso por los delitos de violencia familiar y discriminación, por lo que pasará al menos 2 meses más tras las rejas. Pareja se salva de morir aplastada por toneladas de cartón, esto luego de que un tráiler volcara su carga sobre la camioneta en la que viajaban los afectados. Le tendremos las imágenes y la información completa de este percance. La Universidad Autónoma del Noreste arremete contra profesores y trabajadores del plantel tras ventilarse el escándalo del presunto tráfico de drogas en los pasillos de esta casa de estudios privada. Los colaboradores denuncian actos de acoso y hasta amenazas de despido por filtrar la información que la directiva se había empeñado en mantener oculta. La espera valió la pena tras 2 años de pleito legal contra una sucursal bancaria en Saltillo por el robo de casi 400,000 pesos, producto de los ahorros de toda su vida. Cuentaviente obtiene la reposición del dinero, esto luego de comprobar que el desfalco se cometió por un supuesto error del banco. Le tendremos aquí el caso. Y en información del resto del estado, una mujer da a luz a un niño de 3 kilos al ir al baño en el Hospital General en Palau. La joven ignoraba que estaba embarazada. Además, entre tropiezos, lentitud y falta de personal, arranca a medias el proceso de legalización de autos chocolate. Un brote de COVID-19 obliga a evacuar al menos a 10 padres de familia que permanecían alojados en el albergue del Hospital del Niño aquí en la ciudad de Saltillo. Los afectados se ven obligados a pedir asilo e incluso hasta dormir a la intemperie, a pesar de las bajas temperaturas. Cuando el amor no perdura, previo a la celebración del 14 de febrero, al menos 90 parejas buscan anular su matrimonio ante la diócesis de Saltillo, incluso para contraer nupcias con otras personas y rehacer sus vidas. Los pormenores los tendremos aquí más adelante. Turistas le pierden el miedo a la pandemia y salen a conocer Coahuila. Los pueblos mágicos de la entidad reportan hasta 90% de reservaciones de cuartos y fincas para el periodo vacacional de Semana Santa. Sin internet no hay regreso a clases en La Narro. Los profesores de la Universidad Agraria exigen a la rectoría reponerles lo que han gastado en servicios de internet y equipos usados durante 2 años de clases virtuales. Esto es una condición para no estallar la huelga que amenaza el retorno a las aulas de los alumnos. Les recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy antes de ir a dormir por Tele Saltillo. Ya estamos listos, comenzamos.